Libra un juez de Morelos orden de aprehensión en contra del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera. Lo acusan del delito de enriquecimiento ilícito. Senadores y defensores de derechos humanos acusan al gobernador de aquella entidad, Graco Ramírez, de ejercer un acto de venganza política en contra del académico. Anuncia el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que se fortalecerán las acciones de prevención y disuasión en materia de procuración de justicia en la capital, debido a que en diciembre quedarán en libertad 11.000 reos, acusados principalmente de robo con violencia. Más de 300 personas murieron y miles resultaron heridas a causa del terremoto de 7.3 grados de intensidad que azotó el noreste de Irak, cerca de su frontera con Irán. El mexicano enfrentará a Polonia en su último partido del 2017. Además, los vaqueros y Ezequiel Elliott no son nada. Perdieron ante Atlanta. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Salvador García Soto. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Espero que esté muy bien. Les saludo con gusto iniciando esta semana, iniciando este lunes 11 de noviembre. Estamos comenzando la semana y entrando ya cada vez más cerca del fin de año. Así es que estamos con mucha... ¿Lunes qué? 13 de noviembre. Perdón, 13 de... ¿Por qué dije 11? Discúlpenme ustedes, que viene... Justo viene tapada la fecha del periódico. Ahorita le voy a platicar por qué. Pero es 13 de noviembre, ¿cierto? Ayer fue Día del Cartero, por cierto. Felicidades a todos los carteros. Y bueno, estamos con toda la energía, con todas las ganas para comenzar esta semana. Y le vamos a llevar en las siguientes 3 horas toda la información. Le vamos a actualizar las historias, los datos, las noticias. Todo para que este día, esta mañana y este lunes, los comience usted muy bien. Muy bien informado y también con muy buena actitud. A través de esta señal, todo este equipo le saluda. El 21.2 Ciudad TV, el canal de la Asamblea. En esta mañana de lunes, mañana fría, por cierto, anoche hacía frío, mucho viento frío. En este mañana de lunes 13 de noviembre de 2017, cuando son las 6:03 de la mañana, comenzamos. Estas son las noticias. Catean agentes ministeriales y del mando único el domicilio del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera. Increíble, pero cierto, un rector perseguido por la policía, quien enfrenta una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito. Es parte del conflicto que tiene ya desde hace varios meses con el gobernador Graco Ramírez, y hoy le libran esta orden de aprehensión y entran incluso los policías a la casa del rector. Hay movilizaciones en Morelos. No existen motivos políticos, sino delitos de hechos de corrupción, que se trata de otra parte de lo que se ha llamado la gran estafa. Precisamente el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera, interpuso un amparo para tratar de evitar su detención y la de su esposa por el delito de enriquecimiento ilícito. El recurso fue presentado la noche del sábado por su defensa y se prevé que sea resuelto este mismo lunes. Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos acudieron ayer al Zócalo de Cuernavaca para manifestar su apoyo al rector Alejandro Vera, denunciar lo que consideran es una persecución política y acoso criminal por parte, dijeron, del gobernador Graco Ramírez, quien presuntamente intenta asfixiar la autonomía universitaria. Y las bancadas de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, el llamado Frente por México, van a pugnar por hacerle ajustes al presupuesto de egresos que ya aprobaron para el 2018, esto con la finalidad de recortar gastos en materia de publicidad gubernamental y evitar el uso electoral del dinero público. Pues me parece que se tardaron, se los debieron haber hecho antes de que fuera votado y aprobado este presupuesto. Hoy ya parece difícil que vayan a poder hacer gran cosa cuando el presupuesto ya está aprobado. Y ahí mismo en la Cámara de Diputados, la bancada del PAN exigió al gobierno federal evitar el descontrol de la economía y tomar las medidas necesarias para reducir la inflación, que alcanza el 6.37%, es decir, 3.37% más que la meta prevista para el 2018. El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, calificó como un abuso que en la aprobación del presupuesto del 2018 se permitió que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gane 650,000 pesos al mes y cada uno de los expresidentes de México reciba también una pensión mensual de 5 millones de pesos.
Que esta pensión mensual, hay que decirlo, es lo que se le da al presidente, más los gastos que también se le pagan, ¿no? Entre ellos seguridad y algunas telefonía, servicios que se le pagamos de por vida según la ley que existe en esa materia. Y después de reunirse con el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal dijo que por el momento sigue como jefe delegacional en Cuauhtémoc. Todo el sainete de Monreal de que me voy, agárrenme porque me les voy y ahora sí ya voy con otro partido, pues al final quedó en nada. Parece que se queda en Morena. El viernes se encontró con López Obrador. Dicen que platicaron en la carretera, literalmente, a bordo de una camioneta en un traslado entre Querétaro y San Luis Potosí, y que le hicieron tres ofrecimientos. En un momento más te voy a decir qué le ofrece López Obrador a Monreal para que se quede con Morena y no se vaya, como dijo, con la mafia del poder. Hasta ahora la impaciencia no me consumió. La ambición no me tocó, ni el fuego de la indignación por una injusticia y perversión no me devoró. Por lo pronto, mi decisión es continuar al frente de la delegación Cuauhtémoc, trabajando en esta extraordinaria demarcación. En más información, impugna Pedro Ferriz de Con ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión del INE de que la aplicación móvil para recabar firmas de apoyo ciudadano solo sea utilizada por los aspirantes independientes y sus auxiliares registrados y no por la ciudadanía en general. Informa el secretario de Salud, José Narro Robles, que en el periodo 2015-2016 las muertes por diabetes en México pasaron de 98.500 a más de 105.500. Y mire, si ya estábamos en emergencia sanitaria, dijeron, por diabetes, pues con este incremento yo no sé dónde estamos ya, se rompen todos los parámetros y México sigue siendo un país en donde la diabetes nos sigue matando. Y eso sí, seguimos tomando refresco, su buena, ya sabe usted, su refresco Coca-Cola y todo lo demás que nos encantan, las bebidas azucaradas y que además el gobierno permite que nos vendan de manera indiscriminada y con publicidad en todos lados. En Baja California, más de 1,000 personas marcharon ayer en Mexicali contra la corrupción y en repudio a las empresas que promueve el gobernador Francisco Vega. La Madrid, grupos colectivos ciudadanos instalaron un módulo de recepción de firmas para sumarse a la demanda contra el mandatario estatal y 22 legisladores locales que votaron el dictamen 94 que compromete el pago de 800 millones de pesos durante los próximos 10 años para ocupar equipo que se instalaría en el sistema de seguridad denominado C5. Hay protestas nuevamente en Mexicali, se vuelve a salir la sociedad a las calles. Y mire, lamentablemente una menor de edad fue hallada sin vida dentro del Deportivo Santa Cruz en la delegación Iztapalapa. Las autoridades investigan una presunta violación como causa del homicidio. Luego de la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2018, el PRD se sumó al llamado del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para que se reconsidere lo destinado a la capital del país. La propia condición de la ciudad, de todo lo que hay que reconstruir que no se ve, ¿no? Yo también llamo a los compañeros de la Cámara de Diputados, a nuestros compañeros diputados federales, a que de verdad consideren que esta ciudad es en la ciudad que ellos mismos vienen a trabajar. En el caso de esta niña que fue hallada sin vida, lamentablemente con signos de violación en Iztapalapa, en este deportivo, ocurre justo para terminar lo que llamaron la Semana de las Juventudes en esta ciudad, en la Ciudad de México. Así tratamos a nuestras juventudes, esta pobre niña menor de edad que fue hallada sin vida y violentada en este paraje allá en Iztapalapa. Y médico en tu casa es mucho más que un premio, aseguró el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, después de que el Vaticano le diera tremendo plantón al secretario de Salud Armando Agüed. Resulta que lo habían invitado a recibir un premio, esta fundación, este premio internacional Giuseppe Siaca, que otorga una universidad pontificia allá en el Vaticano. Se fue el doctor Agüed, pagó su boleto y todo, estaba ya listo para recibir el premio. Cuando le avisaron, ¿sabe qué? Siempre no. Parece que sectores duros de la iglesia pues se acordaron que acá el gobierno de la ciudad promueve el aborto como algo legal y decidieron cancelarle el premio. Bueno, pues hay molestia en el gobierno de la Ciudad de México por este plantón que le dieron al secretario de Salud allá en el Vaticano.
Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación exhortó a los diputados federales a que en las manifestaciones que realicen en el ejercicio de sus funciones eviten reproducir prejuicios y estereotipos negativos. Esto luego de que durante la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación 2018, un grupo de diputadas del PRI lanzaron al legislador de Morena, Mario Ariel Juárez, el polémico grito que se utiliza en los partidos de fútbol. Y el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, abogó por recuperar la Cataluña de todos en su primer visita a la región desde que destituyó al ejecutivo independentista catalán. Queremos recuperar la Cataluña de todos, con democracia y con libertad. Podremos conseguirlo si la mayoría silenciosa convierte su voz en voto. Y al menos 330 personas, 330 murieron y 2.800 más resultaron heridas. Esto producto de un terremoto de 7.3 grados de intensidad que azotó ayer el noreste de Irak, cerca de su frontera con Irán. Toda la noche del domingo y la madrugada de este lunes hubo más de 30 réplicas en los dos lados de la frontera. La más fuerte de ellas fue de intensidad 5.3. La cifra de muertes aumenta con el paso de las horas. Y otro sismo de magnitud 6.3 sacudió la noche de ayer la costa del Pacífico Central de Costa Rica. Las autoridades costarricenses reportan dos muertos por infarto. Bueno, pues intensa la actividad telúrica en el mundo. Ahí vemos imágenes de Costa Rica. Estas son cámaras que grabaron en un supermercado el momento en el que temblaba 6.3 grados de intensidad. Vaya susto el que se llevaron los costarricenses. Y bueno, pues ahí está. Hay que estar siempre alertas, ya lo sabe usted, aquí en la Ciudad de México vivimos en una zona sísmica, no está de más nunca recordarlo, no es para vivir ni con miedo ni con estresado, pero sí siempre alertas y atentos al sonido de la alarma sísmica y a pues, tratar de salvar la vida si llega a ser el caso. 6:12, y ojalá no sea el caso, ¿verdad? Tocamos madera. Oiga, el grito de las diputadas que dice Carla, que ya no lo dijo, digo más el grito popular en los estadios de fútbol. ¿Cuál es, estimado Oscar? Buenos días, te saludamos con gusto. Buenos días, Salvador. Carla, pues bueno, sí lo diría, pero pues apenas está iniciando la semana, ¿no? Sería un poco estridente. Por cierto, ese grito tristemente se escuchó el día viernes ahí en Bélgica, entonces... A ver, como 500 mexicanos. Pero mira, los estadios uno pudiera entender, ¿no? A mí nunca me ha gustado ese grito desde que lo escuché la primera vez en un estadio. Iba yo con mi hijo pequeñito y me decía, ¿qué gritan, papá, qué gritan? Bueno, pero eso es pues, un asunto de gusto. En los estadios uno puede entender, puede llegar a entender, pero en la Cámara de Diputados, Dios santo, qué nivel de las diputadas del PRI de verdad, ¿eh? Sí, por supuesto, me imagino que le has de haber dicho, le están gritando fruto, ¿verdad? Le están gritando fruto, una cosa así. Sí, algo así le dije, pues, ¿qué le decía, no? Pues la primera vez que me tocó, pues sí. Obviamente. Les platico, compañeros, de la ciudad y el mundo. Sin Giovanni Dos Santos, Javier Hernández, Héctor Herrera y Giovanni Dos Santos y Edson Álvarez, el día de hoy a las 13:45 horas, México va a enfrentar a la selección de Polonia, cuyo entrenador Adam Nowalka aseguró que el tricolor es de los mejores del mundo. Así lo dijo el entrenador. Jesús Corona será el portero en lugar de Memo Ochoa. Así que ya lo veremos. Por cierto, también a esa misma hora, Suecia va a enfrentar a Italia. Mejor dicho, Italia recibe a Suecia y se estará jugando su pase a la Copa del Mundo. Italia está abajo 1-0. Le platico también que Chivas y Pachuca disputarán la primera final de la Liga Femenil MX. Las Chivas eliminaron con global de 6-4 al América luego de empatar a 2 en el Estadio Azteca y Pachuca perdió 3-0 en la vuelta, pero calificó con global de 4-3 eliminando a los Tigres. Por cierto, mire esto, partido en Argentina en el duelo por la Federal A entre el Central Córdoba y el Sportivo Las Parejas. ¡Vean esta falta! ¿Quién está entrando ahí? ¡Toma eso! Bueno, y el árbitro no marcó ni amarilla, ¿eh? Vean nada más ahí, a las cañas, dijeran los que saben de fútbol, por supuesto. En la NFL, los vaqueros de Dallas fueron humillados en Atlanta, además de la primera victoria de San Francisco, y Pittsburgh vino de atrás para ganar su partido. Ahí está, sería los 20-17, 47 puntos de los Santos de Nueva Orleans, además de los Leones de Detroit, 38-24. Los Patriotas de Nueva Inglaterra también ganaron y van a llegar al Estadio Azteca el próximo domingo con 5 partidos en fila. El campeón de la NFL en su mejor momento lo vamos a tener aquí en el Azteca. Y finalmente, mire esta jugada con Terrell Armstead. ¡Ah! De nachitas me mandó al jugador. Este número 72 de los Santos de Nueva Orleans. Ve nada más cómo lo empuja. Así, mi colega el gordito, empujando y empujando y bloqueando para el triunfo tremendo de los Santos de Nueva Orleans ante los Bills de Búfalo. Mi estimado Salvador, compañeros de la mesa, los deportes. Muchas gracias, Oscar. Más adelante nos das tu fin de semana para llevar porque...
Bueno, ya hubo varios eventos importantes este fin de semana en materia deportiva. Más adelante volvemos contigo. Por supuesto, y también hay una aventura en el autódromo. Ya nos contarás. Vámonos por lo pronto a la pausa. Aquí hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. En esta mañana de lunes 13 de noviembre. Le presento con gusto a mis compañeras en esta mesa, Carlita Pulido, muy buenos días. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días y, por supuesto, muy buenos días a todos nuestros amigos que comienzan su semana bien informados aquí en su canal Ciudad TV en el 21.2. Y también le presento con gusto a Selene Ávila. ¿Cómo estás, Salvador? Gracias, bienvenidos, buenos días. Ya falta menos para el viernes. Ya hay que empezar la semana con muy buen ánimo, esa es la actitud, Selene. Yo siento que eres tú y yo de Navidad. Sin duda alguna, ya paso los centros comerciales y ya todo es Navidad, claro. Pues, ya comí mi primer cacho de rosca. ¿Ya? No, bueno, espérate, Selene, eso sí hay que esperar. Todos los detalles los puedes seguir en Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea a través de esta señal, o también vía streaming. Estamos presentes en internet con transmisiones de muy buena calidad. Allá aparece la dirección en pantalla, en Facebook y en YouTube también nos encuentra. Primera pausa de la mañana, pero esto apenas empieza, ya volvemos.